todas. Soy Olga Lucía Ávila, soy una mujer emprendedora desde hace un año. Estoy muy feliz de estar en este espacio para compartir una gran noticia que nos tiene a todas las tenderas del país, gracias al Ministerio TIC y a la Fundación Bavaria. Hoy nos reúne las ganas de hacer de Colombia un país con más fuerza, con más empuje, para soñar, para compartir, para construir y para conectarnos con todas las tecnologías que las TIC nos brindan en el día de hoy. Quiero saludar a dos personas muy importantes que nos acompañan. Por un lado tenemos a Samira Fadul, la vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Legales de la Fundación Bavaria. Y por el otro nos acompaña el viceministro Germán Rueda. Bienvenidos a esta su tienda. Muchísimas gracias, Olga. Quiero saludar a todos los colombianos que están conectados por las distintas plataformas del Ministerio, a todas las mujeres emprendedoras de Bavaria y, por supuesto, a Samira Fadul de Bavaria, una empresa que sabemos que está comprometida con todas las colombianas. Un saludo, Olga, viceministro. Muy contentos de estar en este espacio hoy haciendo este importante anuncio que nos va a permitir fortalecer nuestro compromiso con las tiendas del país a través del uso de las tecnologías. Viceministro, para comenzar quisiera preguntarle, ¿cuál es el compromiso desde el Ministerio TIC para nosotras las tenderas y qué programas nos ofrece? Bueno, lo primero, de verdad quiero darle las gracias porque me siento muy honrado poder estar aquí con ustedes. Es un orgullo, de verdad, Olga, conocerte, porque mujeres como tú son ejemplo y te unes a un grupo muy importante de personas que apoyan desde la Fundación Bavaria, una compañía que Samira, de verdad, vemos en todo el país que está comprometida con todas las colombianas, con apoyar y lograr que muchas mujeres logren realizar sus sueños. Y creo que con todos estos programas que estamos haciendo, nosotros lo que estamos viendo es que las mujeres son capaces de lograr absolutamente todo lo que se propongan, que solo tienen que creer en ustedes mismas, de trabajar con compromiso, de aprovechar todas estas herramientas, todos estos programas que nosotros tenemos a disposición. Y esto es algo que con la ministra Karen siempre estamos pensando en cómo tener impacto, cómo lograr que en todas las regiones de Colombia y sobre todo las mujeres puedan materializar esos sueños. El primero, por TIC Mujer, que con esta iniciativa en el 2020 logramos llegar a casi 12.000 mujeres para que pudieran aprovechar las tecnologías. Y como queremos cada vez tener un mayor impacto, para el 2021 esperamos llegar a 35.000. Y ustedes, wow, tú, Olga, y todas las que están conectadas, pueden ser parte de ese grupo de beneficiadas. En segundo lugar, les quiero contar de Chicas STEAM, una iniciativa con la que queremos que las niñas específicamente se interesen en temas de tecnología, en temas de ciencia, de ingeniería, de artes, de matemáticas, y queremos llegar este año a 5.000 niñas de todas las regiones del país. Wow. Y en tercer lugar, con este compromiso que tenemos desde el Ministerio, con la ministra Karen, vamos a entregar 20.000 SIM cards con planes de datos a mujeres emprendedoras. Mujeres de todo el país sueñen y, más allá de soñar, puedan volver realidad sus sueños y que cuenten con este Ministerio y con Bavaria para lograr todas esas metas. Fabuloso. Así es, yo pertenezco al programa Emprendedoras Bavarias hace un año. Soy un ejemplo de todas las mujeres de que con empuje, con berraquera, con ganas de salir adelante, lo podemos lograr. Somos echadas para adelante. Yo manejo una tienda en el barrio Tunjuelito hace un año, gracias a la Fundación Bavaria, que me ha ayudado, nos colocó en Emprendedoras Bavaria. He podido sacar mi familia adelante. Estoy muy emocionada porque en el día de hoy nos van a dar una gran noticia para todas las tenderas, en la que nos van a permitir colocar nuestros productos en internet, en la página web, podremos manejar mejor son miles de cosas fantásticas que hoy nos van a enseñar. Excelente, y antes de entrar como a hablar de noticias, sí me gustaría preguntarle a Samira, desde la Fundación Bavaria, ¿cuál es el compromiso que tienen ustedes? Cuéntenos un poco también de lo que están haciendo. Bueno, definitivamente yo quisiera empezar primero diciendo por qué, Vice, y Olga, por qué. Invertir en las mujeres significa invertir en el progreso de Colombia. Yo quisiera compartir con todos ustedes un dato que a mí me parece realmente increíble. Las mujeres que hacen cada vez que reciben un dólar adicional en ingresos,
¿qué hacen? Lo reinvierten 90 centavos, es decir, el 90% en el bienestar de su familia, concretamente en salud, en educación y en nutrición. Entonces nosotros tenemos una apuesta y este programa tiene un enfoque de género, inspirados un poco en ese conocimiento de que definitivamente invertir en las mujeres es invertir en el progreso de Colombia. Así nace, y con este, insight, nace este programa Emprendedora Bavaria hace ya más de 4 años, un programa que básicamente tiene 3 componentes. El primero son todos los temas técnicos para que ellas aprendan a manejar su negocio mejor. Olga nos ha compartido algo de eso hoy. Aprenden mercadeo, ventas, finanzas, y esto hace que ellas puedan llevar su negocio de una manera más profesional. Pero también trabajamos en inclusión financiera y apropiación digital, que es el tema que hoy nos convoca. Este programa ha tocado la vida hoy de 25 mil mujeres y esperamos llegar con la ayuda de nuestros aliados que han sido muy importantes, como el Ministerio de Industria, FENALCO y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, este año a 15 mil mujeres más. Entonces, este programa, además de tener enfoque de género, es el programa más importante por su tamaño de inversión en el canal tradicional, y nos sentimos muy orgullosos de eso. Pero también nos sentimos muy orgullosos de los resultados que hemos tenido, porque son muchas mujeres, pero además en la medición de impacto aprendimos que estas mujeres tienen un incremento en sus ingresos en promedio del 30%, incrementan la empleabilidad, es decir, generan empleo en un 15% más que las mujeres que no pasan por el programa. Y finalmente, lo más importante, logran mejorar la confianza en sí mismas. Y yo quisiera cerrar diciendo que esto es un programa de empoderamiento femenino a través del fortalecimiento de sus negocios, pero lo más importante es que nos encontramos con mujeres tan especiales como Olga, una mujer empoderada, madre, cabeza de familia, que saca adelante a su familia berraca y con esas ganas que se te ven. Así que muy orgullosos de este programa, de verdad que es muy inspirador. Gracias, doctora Samira, muy, muy emotivas sus palabras. Me honra sus palabras que me acaba de halagar. Doctora, yo quiero preguntarle, ¿Qué piensa de esta firma? O sea, ¿piensa que es un acto muy importante para nosotras tenderas del país? Claro que sí, porque hemos aprendido en los últimos, sobre todo el año pasado, en donde tuvimos tantas restricciones en el flujo de personas hacia los puntos de venta, que una alternativa muy importante es el uso de la tecnología. Emprendedora Bavaria ya tenía un componente de apropiación digital, pero el año pasado el 70% de las mujeres del programa empezaron a usar herramientas digitales. ¿Qué es lo que más usan? WhatsApp, Facebook, básicamente para incrementar sus ventas vía domicilio. Y lo logramos, incrementar las ventas de las emprendedoras Bavaria en un 28%. Sí. Así que este programa nos va a permitir fortalecer ese componente. Básicamente el anuncio hoy es que a través de esta alianza con el ministerio vamos a poder llegar con conectividad a más de 40 mil mujeres. Y de verdad, muchísimas gracias, viceministro, y a la ministra Karen, por la confianza en que Emprendedora Bavaria es un buen vehículo para llegar a mujeres que van a aprovechar esta oportunidad. Gracias, doctora Samira. Ahora los invito a todos a ver este gran video. Mujer emprendedora, si sueñas en grande, si trabajas para ti y para los tuyos, y tus esfuerzos diarios requieren de un impulso, esta noticia es para ti. Los programas Por TIC Mujer, Última Milla Móvil del Ministerio TIC y Emprendedoras Bavaria de la Fundación Bavaria se unen para impulsar tu negocio con las TIC, para empoderarte en entornos digitales, para conectarte con servicios de voz y datos y fortalecer tu emprendimiento con las herramientas que brindan las TIC. Una gran alianza por el cierre de brechas y la equidad en todas las regiones de Colombia. Conviértete en beneficiaria. Ministro, ¿definitivamente transformaremos la vida de cientos de mujeres?
Así es, y por eso la importancia hoy, y como decimos con la ministra, el trabajo en equipo hace que podamos impactar a muchísimas más personas. Y por eso hoy es que me alegra muchísimo poder estar aquí con ustedes dos y con todos los que están aquí conectados para unirnos en la firma de este memorando de entendimiento con la Fundación Bavaria. Como nos venía contando ya Samira, nosotros vamos a estar trabajando juntos, vamos a continuar trabajando juntos por las mujeres, por todas las mujeres colombianas de todas las regiones del país, por su empoderamiento, por el fortalecimiento de sus habilidades, para mejorar la calidad de vida, que puedan materializar sus sueños y construir todas esas comunidades y todo ese ecosistema que necesitamos para desarrollar las empresas y lograr mayor equidad en el país. Y por eso, en el marco de este memorando de entendimiento que ya vamos ahorita a firmar, quiero contarles de las 5 líneas principales que vamos a estar trabajando en conjunto. Lo primero, vamos a estar diseñando y ejecutando acciones para la apropiación de las TIC por parte de las mujeres. Segundo, vamos a estar creando espacios que nos permitan construir y fortalecer todos sus emprendimientos. Tercero, vamos a estar motivando a las mujeres para que desarrollen esas habilidades y esas competencias digitales. Cuarto, vamos a crear contenido específico para promover mayor equidad de género en todo lo que tiene que ver con materia, con temas digitales. Y quinto, vamos a estar divulgando todas estas actividades y logros por medio de los distintos canales de comunicación que tenemos. Así que este pacto que sellamos hoy entre el Ministerio y la Fundación Bavaria es un gran paso para poder dejar una huella entre todas las mujeres emprendedoras de Bavaria y empezar con la tarea que queremos para que cada una de ustedes realicen. Por todos estos cursos que tenemos, por TIC Mujer, con todas las iniciativas que hemos venido trabajando, que podamos tener un mayor impacto, que logremos entre todos lograr una mayor transformación digital en el país. Así que este programa, como les comentaba, de Por TIC Mujer, que abre en mayo, queremos que todas participen como un principio de toda esta alianza, de todo este trabajo en conjunto que vamos a hacer, porque estoy seguro, estamos seguros aquí todos en el Ministerio, en el trabajo que hemos venido haciendo de la mano de la Fundación, que vamos a lograr una mayor transformación digital para que puedan transformar todas sus vidas. Todas ustedes pueden ser mujeres TIC y es lo que más necesitamos en el país. Qué bueno, viceministro. Me lo invito a que por favor nos acompañe aquí a la pantalla a colocar su huella para nuestro compromiso de hoy. Doctora Samira Fadul, la invito a la pantalla. Qué alegría este pacto, esta asociación, es fabuloso tenerlos porque vamos a transformar nuestras vidas, vamos a, no sé, a empoderarnos de estas nuevas tecnologías que nos están ofreciendo. Gracias por tenernos en cuenta, el programa es espectacular, muy amable, ¿cierto, doctora? Muchas gracias por el espacio y un saludo muy especial a todas las tenderas del país que están conectadas en este momento. Así es, y para cerrar, invito a todos los que están aquí conectados, a todas las mujeres, que visiten la página programas.mintic.gov.co para que puedan conocer y participar en toda la oferta del Ministerio. Muchísimas gracias a todos. Gracias al viceministro Germán Rueda y a la doctora Samira Fadul por acompañarnos en este espacio y darnos esta gran noticia. Y a todos los colombianos que nos están viendo en este momento, gracias por todo, feliz día.